usted póngase a usar. No te preocupes. No, porque se tarda tantito. Ya te dije que no va a pasar nada. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la calle que lleva a la residencia, como eso de las 11 de la noche. Yo te voy a enseñar el lugar exacto. Está bueno. Pero te advierto una cosa, Agustín. Cierras la boca sobre esto con quien sea. Si no, te va muy mal. No, no, pues sí. Corazón de piedra, corazón. Eres tan distinto de como me imaginé. ¿Antes de conocerme o después? Bueno, antes ni idea tenía de cómo eras, pero cuando te conocí me pareciste, no sé, déspota, malo. A veces lo soy. Ah, pero conmigo, ¿no? ¿Por qué no te viste si me alcanzas dentro de un rato en la oficina? Pero tú tienes que trabajar. No importa. Mientras trabajo, te veo. Bueno, pues así lo voy a hacer. Le diré a Melchor que esté listo para llevarte. Ya está todo listo para esta noche. ¿Y que la muchacha aceptó? Sí. Bueno, está bien. Buenas. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? ¿Un juguito, un cafecito? ¿Algo así? Buenos días, patrón. Ya estoy aquí. Ya te veo. Dile a Marcelino que voy a salir. Sí, señor, con permisito. Tú tienes junta a las 10 con el licenciado Gómez. Ya lo sé. Quiero que sepas que con tus mentiras quizás convenciste a Victoria y a Oscar, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues tú puedes pensar lo que quieras. Tú no tienes ninguna prueba. Las voy a tener. Pues no olvides una cosa. Si voy a la cárcel, no voy solo. Me veo muy bien, Chucho. Elegante, ¿verdad? Ya lo creo que sí. ¿Qué le parece si hoy en la noche nos vamos a casa de Mechita para cotorrear un rato? No, no, yo no. Anímese. Es una buena muchacha y me ha preguntado mucho por usted. Ahora no hemos localizado a ese señor Roberto Aguirre, pero aún no terminamos con los hoteles. ¿Habrá que buscar también en las pensiones o en las casas que alquilan? Pues sí, pero eso llevará más tiempo. No importa. ¿Qué hay del juez de Guadalajara? Pancho Argüelles ya está allá, señor. ¿Quedó en llamarme hoy o mañana? Sí. Que pase. Llegó mi esposa. Bueno, encárgate muy bien de esos asuntos. Sí, señor. Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, quiero enseñarte la maqueta de un nuevo hotel que vamos a construir para un amigo de Miami. Ah, qué bien. Vamos. ¿Vamos? ¿Y qué tal está, eh? Preciosa. ¡Ay, sí! ¿Quiere decirme qué haces aquí? Necesito una bolsa, como estuviste afuera todo el día. ¿De dónde vas? A cenar con unos amigos. ¿Qué amigos? De Claudio.
Y ni si te ocurra decirme nada, Raquel, porque no me voy a quedar aquí encerrada como una monja mientras tú te diviertes. ¿No le dijo nada a su hermana? No. ¿Para que pusiera el grito en el cielo? No. Se ha vuelto tan estirada como todos los demás. ¿Quiere tomar otra copa o prefiere que vayamos a una discoteca? Mejor vamos a la discoteca. ¿Sí? ¡Mesero! La cuenta, por favor. Corazón de piedra, corazón. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos, ¿eh? ¿Ay, tan pronto? Sí, otro día venimos con más tiempo. Ándele. Bueno. Vámonos. ¿Te divertiste? Muchísimo. Qué buena música tienen esas. Claro. Además, yo conozco puros lugares exclusivos. Me imagino, ¿eh? ¿Tú eres de aquí? No, pero ya tengo varios años radicando aquí. La estoy pasando muy padre contigo. Yo también. La verdad, quiero decirte que estaba yo ya muy aburrida. En esa casa nadie me hace caso. Bueno, lo que pasa es que hay que salir para divertirse, ¿no? Además, yo nunca había estado en Acapulco, pero siempre me habían dicho que era un pueblo muy divertido. Pues yo creo que el ambiente lo hace uno a donde quiera que vaya, ¿no? Pues sí, yo en Guadalajara me la pasaba muy bien, la verdad. Pero es que esto es increíble para mí. Nunca me imaginé que existiera. Uy, hay muchas cosas más que no conoces. ¿Ah, sí? Ya verás. ¿Cómo qué? Ya verás. ¿Ah, sí? ¿Por qué te paras? ¿Quieres manejar? ¿Ahorita? Pues claro. Bueno, para que veas qué buena alumna tienes. Ándele, pues. ¿Listo? Vámonos. Ay, pues has aprendido muy bien, ¿eh? Ay, me encanta esto de manejar, ¿eh? ¿Quieres fumar? Sí, gracias, muy amable, qué rico. ¡Cuidado! Atropellaste a un hombre. ¡Ya ver, ya ver! ¡Oh, chica! ¡Pásate de ese lado! ¿Por qué? ¡Está muerto! ¡Vámonos! ¡Joven! ¡Joven! ¿Le pasó algo? ¡Joven! Tranquilízate, Marta. No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada si acabo de matar a un hombre? Pero nadie nos vio. Yo arreglaré todo. Ven. Cálmate. ¿Qué? ¿Cómo pasó todo? No se preocupe, todo salió bien. ¿Y Marta? Pues está histérica, ¿cómo quiere que esté? Bueno, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué le dijiste? Pues le dije que me iba a encargar de desaparecer el cadáver. Solo que cuando se lo cuente a su hermana, dígale que se enteró por usted mismo, no que se lo dije yo. ¿Y eso por qué? Es porque no quiero que la señorita Marta me pierda la confianza. Por favor. Bueno, está bien, está bien. Buenas noches. Te veo al rato.